nuestras oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, sonríe hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Dile al altar de Dios. Tú, oh Dios, mío. Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanzas en tu nombre. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a la Santísima Muerte, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos, Inmaculado Ser de Luz. Inmaculado Ser de Luz. Te imploro que me concedas los favores. Te imploro que me concedas los favores. Que te pida. Hasta el último día, hora y momento, en que su divina majestad te ordene llevar mi espíritu ante su santísima presencia, muerte querida de mi corazón. No me desampares de tu protección. Te pido protección para este devoto tuyo y que a su vez venga la prosperidad y la abundancia en mi persona y mi economía. Retírame toda enfermedad, natural o provocada. Salve Santa Muerte. Así sea. Así sea. Decimos todos, te alabamos, Señor. Te alabamos. Vamos a responder todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Decimos todos, te alabamos, Señor, te alabamos. Decimos todos, Santísima Muerte. Santísima Muerte. Te pido que en esta semana, llenes de bendiciones y de abundancia, a mi familia, mi hogar y mi trabajo. Protégeme de todo mal. Niña Blanca, a tus pies me postro, y te pido encarecidamente que me des salud. Aleja cualquier enfermedad, para que pueda salir adelante. Te lo pido con todo mi corazón. Mi niña. No te pediré nada más. Pero sí te agradezco. La protección que me brindas. Tanto a mí como a mis seres queridos. Sígueme cubriendo bajo tu manto. Antes de salir. Te pido me abras todos los caminos. Para vivir tranquilamente. Sin preocupaciones. Mi fe está depositada en ti. Salve Santa Muerte. Así sea. Aclamamos a Cristo que nos va a hablar ahora en el Evangelio. Decimos todos, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por Él. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Necesito. Aquí están, gracias. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Y fijándolo lejos a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír esta palabra, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró, Andrés, y fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Que las palabras del Evangelio borren ahora nuestros pecados. Ahí fue cuando Jesús, estamos leyendo ahorita, cuando Jesús empieza a juntar a sus discípulos. ¿Y vieron cómo se llamaba Pedro? Simón, ¿verdad? Y le dijo: De hoy en adelante te llamarás Kefas. ¿En qué lengua le estaba diciendo? ¿En qué lengua se dice Pedro? Kefas, en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús. Entonces se llamó Kefas, y él era la roca y fue la piedra, la primera piedra para la iglesia de Cristo. Nosotros aquí en el templo somos esa roca del cambio para nuestra Santísima. Y le siguieron a Cristo él y otros tantos que él fue escogiendo. Y así nosotros, ¿cuántos venimos aquí por curiosidad nada más? Muchos nos quedamos y otros nos vamos, ¿verdad? Nos vamos, ya no volvemos, le pedimos a la Santísima que nos conceda alguna petición, nos la concede, ¿y qué hacemos? Nos vamos y ya no volvemos, le damos la espalda. Nos olvidamos de dónde vino la ayuda y quién fue quien nos vino a ayudar. También muchas veces nosotros, cuando llegamos a ella, y en el momento en que estamos pagando algo, muchas cosas no nos las va a conceder porque no nos conviene, o porque estamos pagando algo. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ay, la santa ya no me quiere, ya no me escucha, ya no la quiero conmigo. Y ahí andamos entregando las imágenes de ella. Y nos vamos a buscar otro santito a otro lugar. Y andamos de santo en santo brincando para acá y para allá. ¿Tú crees que los santos están mal? ¿Tú crees que la santa estuvo mal? ¿O fuiste tú quien está mal? Tú eres quien está mal. Debemos de afianzarnos a una fe, a una creencia. Y si yo tengo fe en esto tendré fe.
no voy a cambiar. Debemos tener eso en nuestra mente y no andar de saltimbanquis. ¿Dónde está mi secretaria? No hay secretaria ahora, Dios. ¿Dónde está, señorita secretaria? Está en el break. ¿Qué pasó? Siéntate ahí, sillita. Dale esto. Muchas veces también tenemos nuestros niños malos, queremos agarrar un break, ¿verdad? No, no podemos agarrar un break. Decimos, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo gripe. Dice que mañana no voy a poderte cuidar. Nosotros no podemos hacer eso, tenemos que estar al pendiente. Jesús sí está al pendiente de nosotros. Jesús no se agarra sus famosos breaks ni sale a loncha. Él está ahí puestísimo. Él está bendiciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos. La Santísima también, y nos está concediendo la Santísima. Nos concede la Santísima las necesidades que tenemos. Pero queremos en ocasiones, queremos que nos den otras cosas. Ándale. Queremos que nos estén dando cosas que no necesitamos. Y es cuando creemos que la Santísima ya no me quiere, no me apela. ¿Qué voy a hacer con mi santa? ¿La voy a enterrar o qué hago? Hay un gravísimo error. Hay personas que se meten en línea y andan viendo qué hacer. Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando ya no la quiero? Que bla, bla, bla. Así como si fueran cualquier cosa. Como cuando una pareja deja a su pareja. Ah, ya no te quiero, ya se me acabó el amor, ahí nos vemos. Fíjate qué suave. Qué sencillo es decir, se me acabó el amor. Ya no hay. ¿De quién creen que sea la culpa? De quien sea. Pero no tuvimos esa capacidad de haber avivado la llama. No tuvimos la capacidad de nosotros cuidar y regar aquella flor. ¿Te imaginas? Debemos hacer actos de conciencia sobre nosotros y no deslindar responsabilidades. Es muy fácil echarle la culpa de nuestros errores a cualquier persona. Qué hermoso es que sepamos aceptarlos. Y tan fácil, tan sencillito que es aceptar nuestros errores. Pero no nos es más cómodo que deslindar responsabilidades. Hay que vamos a tratar de cambiar. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Intentemos, por lo menos, intentemos cambiar. Es decir, hoy va a ser un nuevo día. Hoy voy a cambiar. Mañana, todavía no llega y ayer ya es demasiado tarde. Así que empecemos. Nunca es tarde. Jesús nos está cuidando, la Santísima nos está protegiendo. ¿Ok? Decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Qué pasó? Nuestro Señor que fue concebido. ¿Qué? Que no se la saben, ¿verdad? Ok, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Creo en la Santísima Muerte, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre especialmente pidiéndole hoy la unidad de los cristianos. Vamos a decir todos, escúchanos Padre. Por todos los cristianos, que sigamos de verdad a Jesús en nuestra vida, que nos esforcemos cada día para que vivamos como Él nos ha enseñado, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la humanidad, que Dios destruya las murallas que dividen y separan a los hombres, los pueblos y las razas, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre.
por los cristianos perseguidos, que se sientan animados y apoyados por Dios, y por nosotros, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros, que vivamos con plenitud y coherencia nuestra fe, sin decaer en la caridad hacia los demás cristianos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. ¿Alguien tiene alguna petición? Salud. Vénganse para acá, por favor. Siéntate acá, mi. ¿Alguna petición? Si vos todos escuchas Santísima Muerte y concédelo. No peticiones. Les vamos a pedir por Rosa Isabela, Reina García, porque le vaya bien en su trabajo. Santísima Muerte, escucha y concédelo. Rubí Pulido, por su pareja, para que lleguen a, para que llegue de regreso, y por el hijo de ambos. Santísima Muerte, escucha y concédelo. Por Martín Zárraga, para que le alcance el dinero, ya que no le rinde, decimos todos, escucha Santísima Muerte y concédelo. Nicolás Álvarez, para que la Santa lo escuche, y no, ya que dice que no le ayuda. Decimos todos, escucha Santísima Muerte y concédelo. Por Alejandra Dávila, para que la Santa la perdone y que le ayude, ya que ella ya no le escucha más, decimos Santísima Muerte, escucha y concédelo. Por Karina Rodríguez Silva, pide bendiciones, Santísima Muerte, escucha y concédeselo. Por Rosy González, bendiciones para que le vaya bien y todo salga adelante, decimos Santísima Muerte, escucha y concédeselo. Por Missy Marín, bendiciones, y para que esté bien en la familia, decimos Santísima Muerte, escucha y concédeselo. Por Selene García, que pide bendiciones, Santísima Muerte, escucha y concédeselo. Por la niña Lili, para que sane, ya que se encuentra delicada, Santísima Muerte, dale la sanidad, escucha y concédeselo. Dios nuestro Padre de todos, escucha nuestras oraciones y concédenos la alegría de amar y seguir a Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Altísimo Señor, Jesús, a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir con su Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso maná, que sabe a dulce miel, venid del mundo vil, nada
Dame me gustará, ven y se trocará en este desierto cruel con dulzura amarga y él. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Oh, convite real, dócil del Redentor, el siervo del Señor, comida sin igual, pan de vida inmortal, ven a entrañarte en mí, y quede yo trocado en ti. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Vinajeras. Decimos todos, bendito seas, bendito Señor. Necesitamos enviar el agua unida al vino. Sea signo de nuestra participación en la vida de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto del trabajo del hombre y de la vid, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Salud. Decimos todos, bendito seas, bendito por siempre, seas, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón conscrito y nuestro espíritu humilde, y que este sea hoy nuestro sacrificio y sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Lavatorio. Ya veo, señorita. Lavado todo mi culpa. Y limpia mi pecado, Señor. Oren, hermanos, para este sacrificio y me ayude usted, sea agradable a Dios nuestro Señor Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido por la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unido a los coros de los angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión por voluntaria fe aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos y por todos ustedes para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Decimos todos: anunciamos tu muerte, anunciamos, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la Iglesia y reunida aquí este domingo, en que Cristo ha vencido al maligno y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévanos a su perfección. Por la caridad, Padre Santísimo, te lo pedimos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con la Santísima Muerte, los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males pasados, presentes y futuros, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Decimos todos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de paz. La paz sea con ti. 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 El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Cantamos todos. La página 20. Decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Señor Jesucristo, que por voluntad del Padre y Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, con todas las culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y con las permitas que me separen de Dios. ¿Ya se les acabó? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Decimos todos: Señor, yo no soy digno de que vengas y entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Todos pueden, los que hayan hecho su primera comunión, pueden comulgar, los que no, pues solo crucen sus manos y recibirán la bendición. Adelante. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Ah, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santísima Muerte, te agradecemos tu presencia espiritual con nosotros y te damos infinitamente las gracias por escucharnos. Ya que nos brindas, te pedimos que seas siempre con nosotros, Niña Blanca. Gracias te damos y bendita sea Santísima Muerte. Gracias por concedernos este gran tiempo de gozo. Gracias, Santísima Muerte. Gracias, Rosa Maravillosa. Gracias, Niña Blanca. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. La bendición de Dios y la protección de nuestra Santísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Podemos irnos en paz. Nuestra misa ha terminado. Vamos a despedirnos. Decimos: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparten de ti, del enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparten de ti, del enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Gracias, que Dios los bendiga y la Santísima les proteja. Andar por las cosas.